Buenos días, saludar a la gente de Canal 8. Hoy nos encontramos en la ciudad de Temuco, precisamente en la piscina temperada de Campo Deportivo Ñilol, en donde a través de una gestión realizada por nuestro alcalde Gastón Meyer Sola pudimos traer a nuestros adultos mayores que están a mis espaldas realizando una clase de hidrogimnasia con nuestro monitor saucino Matías Alarcón. Esta es una actividad interdisciplinaria, ¿ya?, en donde se fusionó lo que es deporte, cultura y adultos mayores, propiamente tal, trabajando con Miriam a través de la cultura, con Sebastián a través del CEDIAM y con Camila con lo que son los adultos mayores. ¿Ya? Esta es la primera actividad del día. Posteriormente, más adelante, vamos a ir avanzando en las diferentes áreas, pero el inicio fue acá en la piscina de Campo Deportivo Ñelor con una clase de hidrogimnasia para nuestros adultos mayores. Así que estamos muy contentos, felices de poder entregarle esta iniciativa, esta instancia a nuestros adultos mayores de Los Sauces. Hola, soy Camila Flores, trabajadora social, coordinadora del programa de adulto mayor y discapacidad. El día de hoy nos encontramos realizando una jornada de autocuidado para las personas mayores y personas con discapacidad de la comuna de Los Sauces y nos encontramos en la comuna de Temuco. Ya esta actividad comenzó realizando una clase de hidrogimnasia y para luego proseguimos visitando el museo ferroviario y finalizando con nuestro retorno en tren. Es importante mencionar que esta actividad fue organizada por el alcalde Gastón Meyer en conjunto con el Departamento de Deportes, Departamento de Cultura y obviamente el programa de adulto mayor y discapacidad correspondiente al Departamento Social. Bueno, ha sido un día maravilloso, un programa de la municipalidad, de la Oficina del Deporte, con nuestro director, la encargada también de los adultos mayores, del Centro Diurno, Camila Flores, junto a todos los jóvenes que hoy día acompañaron en forma especial a este grupo de 40 adultos mayores, a una jornada extraordinaria. Por la mañana tuvieron la oportunidad de estar en la piscina Ñelol, una piscina temperada, visitar diferentes puntos turísticos de Temuco, como el Museo Ferroviario. Pudimos almorzar juntos y compartir este día en forma muy especial, que se termina con algo más especial todavía, que es este viaje en tren desde Temuco a Victoria. Recién conversaba con algunos de ellos, me decían que hace más de 50 años que no se subía en un tren. Obviamente que este es más moderno, pero de verdad van todos contentos, van todos felices. Este es un recuerdo que vamos haciendo aquí hace 50 años atrás, que habíamos andado en tren. Esto es algo maravilloso. Cuando salí de mi casa hoy día ni me imaginé este viaje tan hermoso. Lo hemos pasado muy bien y ahora ya este es el broche de oro, a volver en tren. Es espectacular, muy bonito, muy bonito. ¿Qué le pareció? Hace poco estuvimos ahí en el museo, el que le contara la historia de esas máquinas, que si bien es cierto ahora vamos en una máquina más moderna, pero el saber, enterarse un poco la historia de lo que fue la historia del tren en Chile. Me parece muy interesante que mantengan esa historia, porque es parte del pueblo de Chile, es parte de los pueblos de esta región, tener esas máquinas ahí tan antiguas y tan bien conservadas. Se nota que la gente se preocupa de sus pasados. Recorrer el museo es como volver al pasado. Es algo muy bonito, muy bonito. Quedé muy contento con esto. Ay, es una experiencia bonita porque ya ni siquiera nos acordábamos de tantos años que desapareció el tren en la región. Entonces, ahora nos sentimos muy contentos, yo pienso que todos vamos con la misma imagen, porque son demasiados los años que pasaron, que habían desaparecido. Así que yo pienso que vamos todos muy contentos y orgullosos de volver a recordar muchas cosas.
O como 50 años, pero hoy es una maravilla hoy día. Todo lo que hemos hecho, lo que hemos vivido en este día, no tiene premio. Sobre todo esto que hemos viajando ahora en este tren maravilloso, de primera. Quiera Dios que siempre los dé la fuerza para poder hacer otro viaje y estar con nuestro alcalde, siempre los va a traer. Yo creo, confío en la confianza que tiene él con nosotros y nosotros confiamos en él.